Desde la declaración de Bolonia en 1999, las universidades europeas estamos embarcadas en la creación del espacio europeo de educación superior. Por sugerencia de la OCDE, tenemos que aplicar lo que se llama el nuevo paradigma educativo, fundamentalmente basado en la educación en competencias, en una mayor relación de la universidad con la empresa, de la universidad con el mercado. Yo quiero unirme voz a los que critican el nuevo paradigma europeo que viene a partir de la Declaración de Bolonia, que tiene sus aspectos positivos y sus aspectos negativos para la enseñanza superior y más todavía para la enseñanza media. Criticamos la apropiación tecnocrática del constructivismo pedagógico, cierto olvido de la función cultural y científica de la universidad, a menudo tabla rasa de las reformas progresistas de la escuela europea en el siglo XX, europea e internacional, todo ello agravado porque se trata de una decisión administrativa no consultada previamente con la comunidad docente, salvo las comisiones que se han creado, concretamente la Comisión de Historia, que cumplió su papel con toda la honestidad y con todas las posibilidades que ha tenido. En la Universidad Española estamos aplicando formalmente la Declaración de Bolonia, pero no de manera total. El rector de la Universidad Complutense de Madrid, en el periódico El País, ha escrito lo que, en mi opinión, es un artículo breve pero importante que representa el punto de vista de muchas universidades españolas y yo creo que en otros países. El 9 de junio del 2008, Carlos Berzosa decía en su artículo, titulaba su artículo, sí a Bolonia, pero no así. No así. Me recuerda la fórmula medieval de obedecer, pero no cumplir, parcialmente. Más hoy, cuando estamos viviendo el desastre que el neoliberalismo está imponiendo en las finanzas, en la economía mundial. No pasará eso con la universidad. No lo vamos a permitir. Vamos a salvar la universidad, vamos a salvar la historia. La situación es peor en la enseñanza media. En España, todas las reformas impuestas administrativamente, incluso las que eran positivas, se han encontrado con la resistencia de los profesores de enseñanza media. Tememos que ahora pase lo mismo. Desde la Red Internacional de Historia del Arte, que está en Internet desde el año 1999, a través de la cual nos conectamos 8.000 historiadores de más de 300 universidades de todos los continentes, la mayoría universidades del mundo, del universo latino, europeo y americano. Utilizamos una página web que tenéis detrás mía, que desde el año 1999 ha tenido ya 4 millones de visitas. Nosotros estamos discutiendo una propuesta de nuevo paradigma de la historia más realista que surge del ámbito latino, no del ámbito anglosajón, que coincide con el new paradigma anglosajón en unas cosas y diverge en otras. Tratamos de conciliar la teoría que se nos quiere imponer con la práctica y la experiencia docente. Tratamos de conciliar las mejores tradiciones de la escuela europea en el siglo pasado con la necesidad de encontrar respuestas para los nuevos problemas del siglo XXI. Nos apoyamos en nuestra propuesta de un nuevo paradigma educativo para la historia en dos ideas claves. Primero,
apoyar el consenso ya existente de adaptar el nuevo paradigma, es decir, la educación en competencias a la enseñanza de la historia, basándose en educar a los alumnos con fuentes históricas, que los alumnos adquieran habilidades y destrezas para manejarse con las fuentes históricas desde la enseñanza media, lo cual permitirá que los alumnos de historia lleguen a la universidad mejor preparados, lo cual permitirá que el oficio de historiador sea necesariamente desmitificado para que los nuevos historiadores sean historiadores críticos, innovadores. La segunda idea clave es combinar la educación en competencias con la educación en valores, la educación en competencias con la crítica de los contenidos historiográficos. Me refiero a valores ciudadanos y valores universales. Me refiero a los contenidos de la historia nacional y a los contenidos de la historia mundial, que deben ser críticos, no exclusivamente versiones oficiales. Para ello es necesario lo que Ivo Matossi nos proponía en el año 2004 en esta misma universidad, en un congreso sobre la alianza de la didáctica y la historiografía, idea rectora que recoge el nuevo Centro Internacional de Didáctica de la Historia que ha presentado mi querida colega Beatrice.